mi tierra compartiendo con Jazz Trío HN. Bueno, sin duda alguna, esto es un regalo para cada uno de ustedes, nuestros fieles amigos que siempre sábado con sábado están pendientes de 9 a 10 de la mañana, tanto por Facebook como lo es por la 101.3 FM. Les mandamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, esperando que, bueno, estén disfrutando, ¿verdad?, previo a la Navidad. Ahorita es una locura, no salga a la calle a buscar estrenos, que ya, como decimos popularmente, están copadas las calles, o sea, está horrible. Me imagino que ustedes ya compraron lo suyo, ¿verdad? Ya. Solo de ríos, ya días los tienen. Nosotros estrenamos todo el año. Todo el año estrena, así de bueno. Yo lo que compré fue un rompopo. Eso sí no puede ser falta, para mañana ya recibir a las 12. A ver si llega a las 12, dice nuestro amigo. Si llega por lo menos. Está dudoso. A ver si llega consciente, dice. Bueno, aquí riéndonos un poquito, todo un poco. Y es que estamos tratando de. Como dicen, hemos pasado un bonito momento, estamos pasando un momento muy agradable compartiendo de música, compartiendo un poco de la vida cotidiana de nuestros amigos de Jazz Trío, de quiénes son. Obviamente, vaya, nos están enseñando ya que nos tienen unos regalos, dice. Siempre aprovechándonos, aislándonos, nos quieren bajar. Ave María, purísimo. Sí, ahí vamos, tienen una bebida. A Mike, a ese. Ah, ya ves. Giffity. A Giffity. Giffity, una bebida refrescante. Bastante. ¿El Giffity era para cualquiera o? Medicinal. Sí, no. Fíjate que sí. COVID. Recuerdo la primera vez que vine a Honduras, me dijeron, bienvenido a Honduras. Un Giffity. Sí. Una Giffity. Es cierto, por lo menos un traguito Giffity le quita a usted la garrapera o estas tosecitas que me pega a mí. ¡Wow! Hasta COVID. Dice Chichimán, si nos estás escuchando, Chichimán, un saludo. Chichimán es como el gurú de la música garífuna en el mundo. Así es. Y dice Chichimán que un buen trago de Giffity es medicina. Sí, sí, es cierto, eso es verídico. Bueno, entonces hablábamos un poco, ¿cuál es el momento más épico que ha tenido, que ustedes consideran que ha tenido Jazz Trío? Bueno, mira, para mí cada momento que toca el Jazz Trío es un momento memorable. No hay comparación en el sentido está en que donde nos paramos a tocar, ya sea con mucha gente o con poca gente, tocamos con amor, con el corazón. Claro. Tocamos. Entonces, eso hace que cada momento, cada concierto sea especial y sea único en Jazz Trío HN. Esa es la percepción para mí, ¿verdad? Personalmente. Claro, han habido conciertos súper que han marcado nuestra, ¿verdad?, carrera. Con este trío, por ejemplo, el festival de Tegucigalpa el año pasado. Por el Tegucigalpa ya festival, sí. Que tocamos en este festival y los videos cuando uno se autoexamina, ¿verdad? Bueno, los músicos a cada momento nos estamos grabando y nos estamos escuchando para ver qué cosas podemos ir mejorando, ¿verdad? Claro. Por lo general a mí no me gusta, la mayoría de veces ni solo ni cómo toco, pero hay algún, lo grabamos para eso, para seguir mejorando. Y este concierto en el teatro a mí me no sé si pues usted qué dice. Sí, no, yo creo que sí, la verdad que, bueno, cada, como decía Di Party, cada momento en la escena, hay momentos que obviamente también tiene que ver cómo está la energía, ¿no? Pero casi el resto, tenemos una confianza y una química tan brutal que cada concierto ha sido brutalmente especial, tiene algo, ¿no? Pero creo que estoy de acuerdo con tu hueso, bro, porque para el Tegucigalpa Jazz Festival fue esa energía, ¿no? Obviamente tocas un teatro, también hay otra vibra, otro flow, porque es un lugar de arte, ¿no? Y han pasado mucha gente, hay mucha esa energía ahí en ese momento. Y creo que fue uno de los conciertos así como que realmente nosotros nos quedamos como wow, así, claro, cuando claro. Escuchamos los videos, no es una cuestión de nada, de ego. Simplemente es como una forma de como vas puliendo, ¿no? Vas expulgando el arroz, ¿entendés? Sí. Y vas viendo detalles, ¿no? Pero realmente escuchas aquella vaina y así como, coño, no creo que sea yo, ¿eh? Decir que no puede ser, pero suena brutal, pues entonces, y realmente logramos esa sinergia.
y esa conexión a un nivel que habían cosas que yo hacía y este brother la hacía, o este brother me sentaba algo y yo lo sentaba justamente ahí. Hay una energía y una sinergia que nos quedábamos a veces hasta esos momentos que cuando yo hago algo y este brother lo hace y lo volteo a ver y nos reímos porque, o sea, ¿cómo está? Está conectado. O sea, sí, musicalmente estamos pensando lo mismo. Estamos pensando lo mismo. Exacto. Claro. Entonces creo que fue para esa vez, fue uno de los que realmente como histórico, así. Estábamos llenos de músicos también de otros lados, de otros países, con gente de acá también. Entonces bonito, ¿no? Ese intercambio, ¿no? Ese claro, sin duda alguna. Fue uno de los... ¿Y el momento más incómodo, podríamos llamarlo? Sí, siempre cuando hay problemas de audio, cuando hay cuestiones de... Lo típico, ¿verdad? Sí, que no podemos lograr la música, ahora por lo general hablamos con el sonidista y nos saludamos, brother, ayudarnos a hacer música con otro músico más, ¿verdad? Claro, claro. Muchas veces pelearte con el sonidista no te conviene, sí, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sí, entonces, hay momentos incómodos como eso, ¿verdad? Cuando hay problemas de audio, técnicos. Pero no les ha tocado llevarse, aparte de eso, que eso lo veo normal, ¿no les ha tocado llevarse alguna situación más allá de lo que me está mencionando? Que yo recuerde, no. Difícilmente. Difícilmente. Sí, quizás en una boda, alguien ahí, no sé, ¿verdad? Lo que te puedo decir. ¿Alguna tontería, tal vez? Sí, me recuerdo una boda, creo que fue un Copán esto. Ah, que después no querían pagar la boda. Wow, sí. Eso sí es incómodo. Porque sí. A la novia se le ocurre en el acto que la hermana debería de cantarle una canción que si yo tengo para la pista. Entonces yo, no damos pista, pero andamos músicos, pues podemos tocar para ella. Entonces, claro, ahora que la mandamos a la muchacha a estudiar con... Claro, ¿no? Pero la muchacha honestamente no tenía el talento de la música. No tenía el talento. Sí, y sonaba pues... Terrible. Falaz. Pues al final la muchacha no cantó, entonces la novia dijo, ya no le voy a pagar porque no cantó mi hermana. Mira, bueno, entonces al final pues yo le dije, bueno, voy a, no hay problema. Mañana va a tener una puerta, va a tener un abogado, no se preocupe. Y lo peor que estábamos cerquita en Copán. Sí, 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 sí. Imagínate eso. Bueno, ¿cómo se resolvió al final? No, ese... al final ella pues, ¿verdad? Y con la body planner, ¿verdad? Muy incómodo, ya se arregló todo. Yo recuerdo algo también que, aparte de incómodo, fue como, era en Copán, ¿verdad? Era una boda realmente de gente... Palmada. No, era que habían invitado extranjeros, ¿verdad? Entonces recuerdo concuerdo con el Jazz Festival, pero yo también recuerdo ese día como uno de los mejores conciertos que hemos dado. Es cierto. Nos paramos ahí, tocamos, y se nos acercaban unas personas holandesas, gringas, yo no sé dónde eran, y unos cheles ahí, y wow, qué increíble, y amazing, y hablándonos, ¿verdad? Y, y bueno, no querían pagar, pues. No les querían pagar. Pero esa era la de la boda. Porque realmente la gente estaba disfrutando. Claro, la gente. Era mucho extranjero, ¿no? Y estaba feliz, ¿no? Claro, pero hicimos realmente, creamos una atmósfera ahí brutal. O sea, recibieron bastante ovación, pero por el lado económico, como dicen, los tenían. Sí, no, al final se resolvió. Bueno, ¿les pagaron o no les pagaron? Sí, no, sí, no pagaron al final. La gente quería saber. No, sí, esa historia era importante. También cuando hay algunos eventos que van a tocar, son cosas de músico, bro. Y no le dice al mesero, disculpe, ¿puedo traer una copita de vino? No, es que el vino es para la gente. Sí, no falta. Sí, el egoísmo. Pero nosotros que somos marcianos, traigan los músicos para que toquen música alegre, pero no le quieren dar una cervecita o un traguito. Tocando amargado los músicos, toda la gente feliz. Sí, hombre, son buenas anécdotas. Todo esto es parte de la... De las anécdotas que viven muchos músicos, yo sé que... La vida real. Sí, después de ver estos programas, como dicen, obviamente recuerdan ustedes, cada cual, las pasadas, como dicen popularmente, que les ha tocado vivir en este mundo del arte. ¿Próximos proyectos, Dipardi? Bueno, 2024, pues, sacar el disco, ¿verdad? Ya estamos grabando, ya estamos en el estudio, ya estamos metidos. ¿No tiene todavía disco?
No tenemos, lo estamos haciendo, ¿verdad? Este, ya este 2024 van a ser un poquito más de nosotros, ya pues Alessandro, que es el que lleva la parte de comunicaciones del trío, pues ya habrá un website, se va a vender algunas cosas en línea. Claro. Y gira, ya salir de gira, porque con Marjan pues ya hemos tenido algunos contactos en países de Centroamérica y pues poder llevar ese trío también, pues mínimo a Centroamérica, ¿no? A algunos países y compartir con